the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and you chicks. Carga full a full. Calidad full al mejor precio. Carga Full 93 aditivada con octanaje real certificado y la calidad superior de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cheche Vintage Cars. Hoy tengo una gran amiga. Tuvimos la oportunidad de llegar a trabajar juntos en una misma emisora. Hoy ella está súper consolidada en lo que es la radio y la televisión, haciendo trabajos muy, pero muy importantes. Una gran empresaria también, porque tiene su tienda, claro que sí. Y la secuestramos discretamente hoy en este automóvil para que esté en el programa a bordo de este Corvette del año 1979. A María E. Núñez, mi gran amiga. ¡Hola, María E! ¡Hola, Chiche! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? En serio, poder estar con tu programa acá en este autazo. Y eso que te dije, por favor, discreto nomás para que, no sé, la gente no nos mire. Bueno, pero nada, feliz, feliz de estar acá contigo. Nosotros estamos demasiado felices de tenerte, María. Gracias por aceptar la invitación y tener un paseo a esta hora. María E, dime. Tema autos. Tema autos. ¿Cómo te llevas con el tema de los autos? ¿Te gusta vos el tema de los autos? Me encanta. ¿O lo tenés ahí tipo...? No, me encanta. Bueno, te cuento, igual tuve mi primer auto ya de grande. A ver, tenía creo que 23 años por ahí. 23. Pero vos cuando, viste que a los 18 a nivel acá nacional, sí, a la gente nos sigue en Latinoamérica, ahí, alguien le tiró un piropo a María E, señores. Le tiraron un piropazo a María E, bien. ¿Te gusta que te piropeen? ¿O sos de la que no? Que eso pasa que en realidad depende de cómo sea. Sí. ¿Verdad? O sea, ese chiflido, bien. No me molesta, ¿verdad? Hay personas que sí, que no quieren saber nada lo del piropo, porque por eso, es todo un tema. Hoy ya es todo un tema. Antes podíamos piropear tranquilamente, hoy bueno, ya es casi un abuso. Ya es casi un abuso. Entonces, pero cuando sí hay gente que se zarpa y te dicen, ah, quiero comerte chupaste ahí. O sea, es que me da rabia luego, y te juro que ya quiero... Ya pasó lo romántico. No, olvídate, ahí ya es así asqueroso. Pero si te dicen adiós, linda, ay. Bien. Ese piropo recién mancado. No, y aparte, o sea, cuando sos conocida y la gente sabe quién sos, entonces tampoco puedes reaccionar tan mal. Claro, es con buena onda. Sí. Bueno, ya empezamos así el programa de hoy con el primer piropo a María E. Hablábamos del tema del auto. Bueno, acá a los 18 se empieza a manejar. ¿Vos estabas? No tenía auto, andaba en colectivo, no sabía ni manejar. Hasta que me compré mi primera camioneta, tipo vintage también era. ¿En serio? Bien ahí, vos sos no, la nuestra, María E. Voy a decir marca. Sí, pues. Una Suzuki Vitara, año... yo 90, no sé qué era, ¿verdad? Bueno, pero bien. Bueno, pero sabes que pobrecito, ya estaba medio golpeadita, pero fue lo que podía comprarme en ese momento. Claro. Y tantas anécdotas tuve con esa primera camioneta, porque obviamente ya era recontra usada, re vieja. Sí. Y cuando me iba a la radio, por ejemplo, me fui varias veces a Radio Latina. Me acuerdo. ¿Qué era verde, era? La aceituna, era porque era verde. Aceituna, ahí está. La aceituna, un estrés. Y una vez cuando me iba a la radio, me iba así yo, y yo manejaba recién y qué sé yo, sabía que tenía que cargarle combustible hasta ahí. Y tengo un marido que se dedica también a los autos. ¡Café, Dios mío! No sé qué. Y nunca tampoco él me dijo. Sí, yo estudié para aprender a manejar. Y gracias a Dios, ¿sabes qué? Nunca choqué, gracias a Dios. ¿En serio, María? Nunca. Qué loco eso. ¿Pero vos te fuiste a un instituto a aprender a manejar o te enseñó a alguien? No, me enseñó él. Ah, café te enseñó. Me enseñó café. Ya, qué buena manera de conquista, café. Bien ahí. No, me enseñó él, pero vos sabés que poco y nada. Fui yo aprendiendo, manejando, pero bien. Súper, sí, también tranquila. No es que me hacía la loca o qué para... ¿Pero mecánico? Automático. Claro, más fácil. Sí. Más ¿Pero fácil. El mecánico que tal bien o...? Ese popular, acelera y se te para, bueno. ¿Te soquea? Así mismo. Bueno, y me iba a la radio y yo de repente veo humo en el capó. ¡No! Humo, así, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! Me quedé sin... ¿qué es? Agua. Agua, claro. Claro, y levantó temperatura al máximo. O sea, tu radiador dijo, hola, ¿qué tal? Olvídate, fue una de las tantas veces que murió la aceituna. Y así en varias oportunidades me iba al canal, por ejemplo, temprano. Sí, moría la camioneta. Moría la camioneta y ahí... Es temprano que la gente sepa que es madrugada todavía, que es de noche todavía, así que es oscuro. Es oscuro. Y en varias oportunidades me iba al canal
Y la aceituna te abandonó. Me abandonó. Hasta que un día dijimos, basta, pobre aceituna, ya. Es momento de vender. Y yo decía, ¿quién es lo que va a vender? Nadie va a comprar. Pero sí, le pusimos, le enchulamos toda la aceituna, arreglamos todo lo que se podía arreglar. Y se fue. No sé, iba así que. Pusimos baú. No, pusimos en una playa auto en moto. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo iba a ver? Autos de alta gama y no, de un amigo de café, ¿verdad? Sí. No, nunca jamás. Él escondía, creo, lo que es la camioneta. Hasta que yo un día le dije a café, vamos a llevar a una playa. Y había Avenida Fernando de la Mora. En un lugar donde va a ser más fácil que sale. Así mismo, pusimos en una playa así en, sobre Avenida Fernando de la Mora. Sí. Y se vendió así en las 2 semanas. Ya, bien. Entonces, nada, feliz. Ahí sí me compré una camioneta después mucho más linda. Sí. Bueno, y así me fui cambiando de a poco. Pero siempre camioneta, María de Verdad. Sí, camioneta. Porque desde que tuve la aceituna yo me sentí más alta en camioneta. Ah, y a partir correcto, de ahí, correcto, la gente que tiene camioneta creo que ya no quiere volver al auto. Sí, sí, sí. Es como que ya estás a otro nivel. Está claro, más alta. Está más alta y para las calles también ayuda mucho. Es más seguro porque... Sí. Vos estás todo el día de acá para allá también, sí, María, ¿eh? Sí. Y es como que necesitas también espacio, ¿verdad? Porque la camioneta también es sinónimo de eso. Si vos abrís mi camioneta ahora. No me digas que sos la que tenés desordenada el auto. Y bueno, pero pasa que también sí, soy desordenada porque tengo muchas cosas. Por ejemplo, ahora con María en mi colección tengo atrás, tengo telas. Tengo telas. Okay. Y eso es atrás en el baúl. Sí, en el baúl. Acá en la parte de atrás tengo vestidos, camisas, tengo todo. Todo, completito. Porque es también una tienda móvil. Ah. Como yo no tengo tienda física... Claro, yo tengo muchas de las cosas ahí, ¿entendés? O sea, que si alguien te pide, vos te vas directamente y le llevas. Sí, hago también delivery, ajá, pero en realidad contrato a otra persona, pero yo llevo, vendo en la peluquería a mi hermana, entonces tengo ahí, llevo. Ah, por el traslado. Claro, entonces muchas de las cosas tengo en mi camioneta. Ah, mira. Sí, sí, café no sabe cómo se plaguea, zona desordenada, no puede tener tu camioneta. Bueno, sí, bueno, pero bien porque son... cosas de tu trabajo. Otra cosa es cuando me decís, no, yo almuerzo y como ahí, dejo el mayagüino, no tiro. No, y empieza a hacer todo un bolonqui de cosas. No, tampoco está puerca. No, pero pasa, hay gente que convive en su auto. Sí, sí, que no está casi nunca en su casa, entonces claro, tiene toda la maleta, tiene bolsón y eso. No llego hasta ese punto, pero sí cosas de mi trabajo. ¿Y en algún momento tuviste, no sé, dentro de todas las anécdotas que me contabas recién, no sé, el choque dejamos descartado? Gracias a Dios, no. Pero... Sí tiene mi camioneta, no sé ni cómo, así rayas y eso. ¿Y no fuiste vos? Te juro que no fui yo. Pero te juro que no. Te cuento algo. Sí. Famoso ese. También. No te preocupes que si alguien de tu seguro se está viendo no va a decir nada. Nah. Pero también, en serio, yo me considero que manejo re bien. Sí. En la radio, ahora, hay sobre marica. Sí. Bache en el camino. Okay. Bache en el camino, ¿eh? Me gusta. Gracias. En la radio nosotros tenemos que estacionar, ahí sobre Marica López, estacionar sí o sí. Marcha atrás, dejar el frente mirando a Marita López. De cola, claro. De cola, sí, un reglamento que hay ahí. Sí. Entonces, no todas o no todos saben estacionar tan rápido. Marita López tiene que apurarte, salir alto rápido. Alto tránsito. Marita López es una de las calles más importantes acá de Asunción a la gente que nos está viendo de afuera. Cierto. Y tenés que hacer rápido. Sí, sí, sí. Si te da rojo, chiche, soy la mejor haciendo eso. Te juro, sí, soy la mejor. Sí da rojo. No. Porque si da rojo tenés tiempo para irte adelante. Ah, no, yo pensé que vos me hacías eso porque estaba en rojo. No, si está verde y hay un espacio y al toque entro. Olvídate que los guardias me dicen, sos la mejor haciendo marcha atrás y entrando para estacionar, porque no cualquiera puede estacionar cuando tenés solamente espacio para un auto. Para un auto, claro. No, porque tenés que ser muy hábil porque tenés que atender el auto que viene. No, olvídate, soy la mejor. ¿Y alguna vez no se te dio por correr? No, teniendo en cuenta lo de café, por ejemplo, tu marido que está metido en eso, ¿no? O sea, a mí me gusta y me siento segura cuando yo manejo. Bueno. Pero no, muy fuerte cuando la gente se vaya me desespera. Ah, ¿en serio? O sea, a no ser de que yo tenga el control, ¿entendés? Sí, 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 sí. Cuando no tengo el control y cuando café mismo maneja y de repente acelera, yo me desespero, me vuelvo loca. Pero si yo tengo el control, es diferente. Ah, bueno, eso es importante. Y, hoy estamos yendo bien. No, re bien, súper bien. Y una estamos cosa es que yo esté sola y que yo esté con mi hija. Ah, o sea, cuando estoy con ella, ayuda así, tengo miedo de todo. Y cuando estoy sola, me creo, no sé. Claro, porque te da esa tranquilidad, claro, ¿verdad? Que estás manejando y estás teniendo el control. Sí. ¿Y algún tipo de situaciones, no sé, al verte olvidado la llave dentro del auto? Sí, me pasó. ¿Pero sos olvidadiza o no? No sé si soy olvidadiza, pero yo creo que soy despistada, más que olvidadiza. Me pasó una vez que
Y no sé ni por qué esta camioneta que tengo ahora, no tengo yo otra llave de mi camioneta. ¿No? O sea, no tenía en realidad hasta la que copia. Pasó. La copia. Compramos y nunca nos vio el dueño anterior la otra llave, no sé. ¿Cuántas cosas hay que tener? Y sí, deberías. Dos. Claro. Claro, bueno, no, no nos dio. No nos dio, entonces nada. Una vez me pasó, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Y ahí estaba adentro. No. Estaba adentro. ¿Y ahí qué hace? Situaciones que te pasan con la calle, ¿verdad? O la vez que te pasó del... Que me decías lo del... Que se, te salía humo por el tema del radiador. ¿Llamás mecánico solucionado? No, café. ¿Cómo solucioname? Solucioname, por favor. Okay, solucioname. Okay. Él que le llame a, no sé, al seguro, a alguien. O toma la llave. Y claro. Esa vez me tomó la... O sea, agarró él, se encargó él y yo me fui en taxi, si no, no llegaba nunca. Claro, porque todo siempre está jugado con los tiempos. Sí, mira qué lindo este auto. Sí, estamos ahí. Día de clásicos parece hoy. Que es estamos que el día está hermosísimo. Está increíble. Y cuando vos disfrutás un día así, sos de salir a manejar. ¿A vos te relaja manejar, María? Porque alguno dice, tengo un mal día, me subo al auto, pongo mi música y me olvido de todo. ¿Tu caso cómo es? A mí no sé si me relaja manejar, porque en realidad entre semana no es relajante manejar. No, entre semana no. Porque... Pero un día como hoy. Sí, puede ser. ¿Sí? Sí, poner música sí me gusta. Me gusta día así soleado y más todavía si tengo un descapotable como es. Ah, no, otra cosa. Venía a buscar el regalo de mamá a Barcos y Rodados. Este jueves 13 de mayo, por tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en las Barcos y Rodados adheridas, te llevas una hermosa pulserita de regalo para mamá. Esta promoción es solo hasta agotar stock, así que anda a cargar temprano. Jueves 13 de mayo, en las BR habilitadas. Una linda pulserita a la espera en Barcos y Rodados. Por precio y calidad, la carga que más conviene está en Barcos y Rodados. Carga full a full. Calidad full al mejor precio. Carga full 93 aditivada con octanaje real certificado y la calidad superior de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. ¿Y qué, por ejemplo, te gusta escuchar a vos mientras manejas? ¿Sos de escuchar radio? Si bien sos una mujer de radio. No, ya a mí me gusta escuchar radio. ¿Te gusta escuchar radio? O sea, y cosa que, bueno, y también nos dedicamos a eso y gracias a que la gente le gusta escucharle al conductor, estamos, ¿verdad? Claro, al locutor. Claro, claro. Sí. Porque hay gente que te dice, odio cuando hablan. Y yo digo, no, por favor, no odies, y gracias a eso vivimos, ¿verdad? ¿Vos sabés que a mí me gusta escuchar cuando el locutor habla? ¿En serio? Me encanta. O sea, capaz por el también... contenido que te pueda llegar a dar claro, esta persona. Claro, más vale, si de por ahí un bodrio, no sí, me va. Sí, sí. Pero me gusta escucharle al locutor, al que está haciendo su programa, y obviamente música. Yo soy una chica que escucha en realidad de todo. Imagínate, pasé también, estuve en varias radios, sí, ¿sabes? Diferentes estilos y eso en sí es mi vida misma, porque yo, si yo me ponía una cumbia, voy a bailar. Si me ponía una, te juro, me reggaetón, voy a bailar. Muy bien, muy bien. Aparte, yo soy bailarina. Bueno, sí, ya, hoy en día ya no bailo, pero bien bailo, no. En serio, baila muy bien, doy fe a eso. Pero, o sea, el baile también hizo que a mí me gusten todos los estilos. Ah, claro, o sea, pero, que tu oído acepta todo tipo de estilo musical. Claro, o sea, yo cuando estoy en Monte Carlo, sí, es la onda de Monte Carlo y amo, ¿verdad? Así retro, 80, 90, me encanta. Pero si yo de repente cambié y te puse a vos y pusiste una buena música latina, me encanta también. Te quedás, claro. Claro, o sea, y bailo y me encanta. ¿Entendés? Es muy variado. Bien, está mi, bien. Mi estilo musical, mi gusto. Un día como hoy, ¿qué, por ejemplo, que hoy viene escuchar? Arriba, bien. Puede ser algo, porque a mí también me gusta mucho la salsa. Mira un poco la salsa. Anthony, voy a subir el volumen a Marc Anthony, ahí está Nico, ahí está, para que pueda disfrutar de su Marc Anthony. No, me gusta Marc Anthony, pero me gusta la salsa. El estilo de canciones que no todos los días voy a escucharla a él. Claro. Pero hay días que sí uno quiere escuchar, por ejemplo, eso. Y el tema de los medios, ya que estamos hablando, ¿cómo nace María en los medios? Y porque justamente soy bailarina. Y yo bailaba en un programa infantil, en Planeta Niños. Con Grisel. Planeta Niños con Grisel Vivero. Grisel, sí, Vivero, sí. Me acuerdo. Claro. Y yo empecé a bailar ahí. Y después también, porque yo bailaba en Compases. Salí de Compases, me fui a bailar en Planeta Niños. Sí. Y después también bailaba. O sea, no sé ni por qué hice las dos cosas, pero evidentemente no en el mismo tiempo. O sea, también bailé en Tatetito. Tatetito, con el bordado, Tito. Sí, sí, también sí, bailé ahí. Y ahí empezó, porque me acuerdo que Grisel me dijo, María, bueno, las bailarinas podían tener un bloque, sí, de manualidades. Ajá. Y bueno, y nada, empecé hablando ahí. Y qué sé yo, me gustó. Después... Mira qué loco eso. Después de eso...
fuimos a trabajar con Juan Carlos Amoroso. Ahí empezaste con Juan Carlos, sí, cierto. Y hicimos Vamos por Más. Vamos yo por era más. Una nena, o sea, sí. Yo, porque ahí eran las chicas re, así. En una época era todo más, no, pero era todo como que era más tímida, me parece, la criatura. Hoy, mira, yo le sigo a tu hija. No, sí, era tu hija es cero una tímida. Luz. Sí. Comparado a lo que éramos nosotros a su edad. Pero eso que vos también, desde chico, hacías programas infantiles. Sí, bueno, pero no teníamos esa verba. No, olvídate. Ella esa habla terminología y ese concepto que ya tienen, ¿verdad? Sí, a nosotros sí. Los padres decían, tenés que decir esto, esto, esto y esto. Hoy... Claro. No, sola. No. Si le decís, ella se bloquea. Ella sola dice cosas espectaculares. ¿Cómo? ¿Qué? Pagituber. Ella es Pagituber. Claro, ¿cómo surge lo de ella cuando te dice? Porque María, es seguir tus pasos, o sea, le gustan los medios, le gustan las redes, le gusta. Que sí, porque Luana también era así chispita, ¿verdad? Mi hija mayor, pero nunca como Pauli. Y aparte, hoy en día, yo lo que creo es que también YouTube hace muchísimo en las niñas, porque ella todo el tiempo ve. Y ella habla como las nenas de otros países. Claro, porque ella le da un tono de repente. Tono. La pasada me dijo mi prima, Dios mío, ella habla como mexicana. Sí. O de repente ella habla como española porque me dice, mami, vamos a coger. Vamos a coger la vez pasada. En el super, mami, vamos a coger frutas. Y yo, Pauli, vamos a agarrar frutas, ¿verdad? Mami, vamos a. No, y es muy simpático. Y se fue dando porque era ella muy simpática, yo le grababa. Claro, claro. Y por lo visto, una youtuber decía, hola amigos. Y por ejemplo, ella decía, hola amigos. No hablaba lo ni bien, ¿verdad? Porque era tan chiquitita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí. Y a partir de ahí quedó. Ella siempre cuando va a hacer un video dice, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque supuestamente es para que el mundo entero vea. Y dependiendo dónde estés viendo, es de día, de tarde o de noche. ¿Entendés? Mira, qué loco. Entonces, es como ella, esto, va de noche, pero esto, estamos de día. Así mismo, ¿viste? Por eso ella saluda, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque una youtuber evidentemente hacía eso y ella veía... Claro, claro, claro. Pero ella tiene ocurrencia y dice que sí. Yo le digo, Pauli, ¿no querés hacer algo? Sí. Y me dice sí. Pero si yo le llego a decir lo que tiene que decir, no le va a salir nunca. Pero ¿te gusta que ella esté en este mundo así de YouTube? Mira que el día de mañana puede cambiar YouTube y puede ser un canal de televisión. O sea, que siga los pasos de mamá. Sí, le gusta. Pero yo siento que a ella le gusta. Le gusta. Y otra cosa que le gusta es bailar. Y la vez pasada me dijo, mami, el baile es mi pasión. No. O sea, como una nena de 6 años me va a decir. Bueno, ahí está. Y yo le dije, sigue tus pasos, definitivamente. Y evidentemente, yo le dije, Pauli, pero para bailar, vos tenés que estudiar clásico, porque la base es clásico. Y me dijo, no, a mí me gusta mover el cuerpo. O sea, ella, reggaetón y eso, pop, le gusta. Pero o sea, que yo no le obligo en realidad a que haga video. Pues hay veces que, no sé, una marca me dijo, María, queremos que Pauli también esté en el video. Sí. Y hay veces que ella no quiere, o sea, más vale, es una nena. Ah, espera, marcas ya te piden por ella. Claro, que ella y yo, las dos. Ah, ahora por la vida de la madre y así con Pauli. Ah, claro, claro, claro. Lo que pasa es que ya notan. Claro, no, le envían regalo a Pauli, ya así, para Pauli. ¡No! ¡Claro! ¡Influencer no, nivel re. Dios! Y ahora sí, ¿esto es para mí? Mami, ¿esto es para mí? Lo que llegó, ella es todo lo que llega a mi casa es para ella. Claro, 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 claro. Qué genial. Bueno, pero está bien porque comparten eso, María, y es parte de lo importante. Y aparte a vos te consolida y te da una tranquilidad de que está haciendo eso, ¿verdad? Y sí, no. Aparte, ella está conmigo todo el día y ya ve también. Sí, claro. O sea, ella me ve a mí haciendo video, ella me ve haciendo las cosas de María de mi colección, o sea, me ve todo el tiempo. Y que si vos le ves a tu mamá haciendo todo el día eso, mamá claro. Le va a querer y dentro hacer de lo la, mismo. Dentro de las tres actividades que vos tenés, sí. Porque tenés por un lado radio, por un lado televisión y tenés por el otro lado la faceta empresarial con tu tienda. O sea, ¿con cuál de los tres te quedas? Y pasa es que muy difícil. No, pero... y la misma cosa que yo te digo ahora mismo, radio, tele, o sea, es diferente, porque sí. Mucha gente te dice, no, pero es lo mismo, medio, no es lo mismo, o sea, la televisión tiene una magia aparte, la radio ni qué decir, ajá. Pero si vos no estás en tele, la tele es la vidriera también, para sí, que las cierto, marcas vean, cierto. Y mira, esa chica, no sé qué, sí. Y la radio, yo amo hacer radio. Vamos a hacer, por más que hoy en día la radio, antes decían, la radio es magia, porque en realidad el que está del otro lado imagina cómo ha de ser la que está. Sí, hoy en día no, ya cambió, sí, porque la gente tiene redes sociales, sí, o sí, la sí. Misma radio ya tienen canales también. Cierto, cierto. Pero está buenísimo la radio, así me gusta mucho hacer radio. Y soy yo haciendo radio. Claro, o sea, tenés más esa libertad. Sí. Ahora con las chicas te veo al mediodía, súper bien también, ¿verdad? Un complemento demasiado importante porque es un... multiprograma que tiene desde noticias, así entrevistas y varias etapas que van cambiando también. O sea, sí, al principio arrancamos el año 2019 arrancamos con Residentas y
y yo no me sentía tan cómoda al principio porque era así un programa de noticias, noticias. Lo que me pasaba en la mañana cada día, en realidad a mí me tocaba lo más divertido del programa. Claro, claro, claro. Que yo nunca me sentí luego capacitada para hacer noticias, noticias, y era así, Dios mío, hay que demasiado saber, hay que, para hablar de eso. Y me pasaba eso en Residentes al principio, que yo me sentía muy, muy frustrada también porque era así, mucha noticia, y yo no era tanto que quería hacer eso. Por más así, o sea, sí, informar y contar lo más importante, porque tampoco podemos, ¿sabes? Que sea todo color de rosa cuando en realidad el país estaba explotando. Sí, se entiende. Entonces, sí. Contar, sí, siempre lo más importante, pero hacer noticias y enfocarme y estar seria, no soy yo. ¿Entendés? Porque vos tenés esa chispa, tenés esa alegría y tenés ese ritmo ya, María. Y que ya una marca registrada. Y no quería todavía hacer eso. Entonces, yo hablaba con los productores, me parece que, ay, no sé, yo no me siento tan cómoda. Sí, feliz porque me habían elegido a mí a hacer un programa de cuatro mujeres. Y después el programa, en realidad, fue encontrando la esencia del programa, que era que cada uno sea como es. Que yo creo que eso es lo que gusta a la gente. Y ahora estamos re bien, porque en serio nos dijeron que el residente en el horario es el que lidera. Bien. Entonces, súper bien, felices, porque por fin pudimos encontrar, en realidad, lo que la gente estaba buscando. Sí, que yo sea María E. Sí. Sea auténtica, lo que soy en mis redes sociales. Auténtica como vos, me salió el eslogan de una cerveza. Basta. Y las otras chicas también, ¿verdad? Entonces nos complementamos demasiado bien porque por más que con mi Camarile tenemos más o menos la misma edad. Sí. Y Vivi ya que tiene experiencia en televisión, en radio, ya una señora ya que hace rato está en esto. Sí. Pero por más que entre mi Camarile y yo seamos de la misma edad, somos tan diferentes. ¿En serio? O sea, tan diferentes, pero en el buen sentido. Imagínate, claro. Yo casada con hijos. Mica casada nomás. Y Marilé soltera. So, somos cuatro mujeres. Oh. Cuatro mujeres diferentes otra vez, pero sí buena onda. ¿Entendés? Qué bueno. O sea, que vos te ponés a pensar y decís, Dios mío, son cuatro tipos de mujeres diferentes, porque Vivi ya divorciada, ya la que tú ya vivió todo. Yo la que por ahí estoy viviendo. Eso también. Claro, ella, yo siempre hablamos de eso. Yo la que por ahí estoy en ese proceso, que nada fácil. Pero vos estás con todo encima, o sea, porque tenés radio, tenés tele. Tenés la tienda, o sea, y tenés la faceta de mamá, la faceta de esposa, sí. Se junta todo, hombre. Sí, sí, y hay veces que, bueno, nada, no quiero usar más nada, pero me gusta, o sea, todo lo que hago también me gusta. Y eso, más que nada, es importante porque la gente también disfruta de lo que vos estás haciendo. Y si vos disfrutás, disfrutan todos. Sí, sí. Es una cadena. De acá en adelante, María E. Sí. ¿Cómo se ve? Y nada, y continuás haciendo radio, televisión. Ajá. Y mi sueño, obviamente, continuar con María E, mi colección, porque te juro que surgió de la nada, porque a mí siempre me gustó el tema de la ropa, o sea, me encanta. Y surgió en cuarentena y vos sabés que me va demasiado bien. ¿En serio, María? Qué genial. Me va re bien me va, pero también obviamente que es estresante porque hago todo yo. Yo me voy a comprar la tela, yo llevo al taller, o sea, yo busco del taller, yo llevo a la peluquería de mi hermana, yo le pongo la etiqueta, o sea, todavía no tengo a alguien. Claro, Máximo, claro. Luana, mi hija. Sí, pero bueno, tampoco pero quiere saber nada porque está, tiene 15 años y está en la edad de... No quiere saber nada de nada. Y nada, tener un local. Eso es. Tener un local, sí. Y ahí, bueno, son parte de todo este proceso que está llevando adelante una empresa que ha empezado en lo que tiene que ver con nada más y nada menos una pandemia. Así mismo. No, tener un local, pero me dicen, no te arriesgues. Esa es la equivocación también de muchas emprendedoras, ¿verdad? Que les va bien. Alquilan un local y había sido no era lo que por ahí creían que iba a llegar a ser. Ahora vos estás ganando vendiendo de esta forma, o sea, no te juegues todavía ahora, y más todavía con la situación en la que estamos, que viene la pandemia. Sigue siendo muy incierto. Es muy incierto todo, y por ahí sí me compran, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo me van a seguir comprando tantas prendas? Claro. Porque tampoco muchas cosas podemos hacer, ¿entendés? Entonces, está todo muy limitado todavía, pero bueno, uno puede agarrar y darse el gusto y disfrutar en su casa, vestirse bien, aprovechar y comprar las prendas de María E. Por favor. Bueno, llegamos a destino, llegamos a la casa de María E. Gracias por estar con nosotros, me encantó porque así también toda la gente, no solamente acá de Paraguay, sino en Latinoamérica, me encanta, conoce más a María. Sí, a través de UCL y a través de YouTube. Y decirte gracias, María E, por sumarte y por este paseo. No, gracias a vos, Chichi. En realidad fue una conversación de amigos, porque y eso es. Hay confianza, entonces nada, pasé demasiado bien. Gracias, me una encantó. Una genia. Señoras y señores, en el capítulo de hoy en Chichi Vintage Cars, María E. Núñez, nos encontramos la semana que viene con un nuevo capítulo, otro clásico para seguir disfrutando las calles de Asunción. Y ya saben, a través de UCL y nuestro canal de YouTube, todos los capítulos. Así que será hasta la próxima. Adiós. Chao. Carga full a full. Calidad full al mejor precio.
Carga Full 93 aditivada con octanaje real certificado y la calidad superior de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo.